Chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video. Y ahora sí, como buen aniversario de 10 años de Terraria, estamos viendo una de las primeras versiones de Terraria sacada al mercado, que es la 1.0. Terraria hoy, como ven, cumple 10 años, ya que este juego fue sacado en el 2011. Hubo un cambio muy grande, pero demasiado grande, con la pre-alpha y la 1.0, que aquí ya contamos con menú. De hecho, un menú bastante completo, se podría decir. Aquí ya podemos controlar el sol, como ven. Y aquí ya podemos crear nuestros personajes. A ver, vamos a crear un personaje para que vean. Aquí solo podemos cambiar el color de las cosas. Como ven, aquí estamos. No sé qué estoy cambiando aquí. Bueno, pero nosotros ya tenemos un personaje creado, que es el de base. Aquí solamente nos pide un mundo pequeño, mediano, grande, el nombre del mundo, y empieza a generar el mundo. Y iniciamos solamente con un pico, bueno, con un pico y un hacha. ¡Uf! Aquí creo que la madera ya se puede usar como bloque, si no mal recuerdo. Creo que ya se puede usar como bloque la madera. A ver, vamos a ver. Vamos a picar tantita madera. También, como vimos en el video pasado, se necesitaban dos de gel para hacer una antorcha. Ahora no. Y ahora sí existe la mesa de creación. Ay, todavía no podemos poner las cosas desde el inventario. Esa es una desgracia. Tenemos que ponerlo en la barra de herramientas y luego ponerlo. Uf, la textura de la mesa de creación está muy rara, ¿no? Diferencias que vimos con la pre-alpha. O diferencias que vimos antes. Solo salían slimes. Aquí no sé si salgan más enemigos. Yo quiero creer que sí. Aquí ya existen las bellotas. Es algo que no dijimos, pero sí ya existen las bellotas. Ah, ya existe el bloque de madera también. Pero en la pre-alpha no existían las bellotas. Entonces, pues, si llegaba un momento que te acababas los árboles, pues GG, ¿no? Ah, todavía no podemos poner antorchas en paredes. Uf, qué mal. Ya, vamos con el guía para ver todos los crafteos de... que podemos hacer de madera. Vamos. Todavía no nos dicen los crafteos. Ay, no, amigo. Nada más nos dice el help. Ah, entonces, bueno, nada más era un NPC que te daba recomendaciones, yo supongo que en Terraria. Esta es la 1.0. Digo, la 1.02. Ni siquiera es la 1.01 o la 1.00000, así como es en el juego, no la encontré, lo siento mucho. Tal vez pude haberla buscado un poquito más, sí, pero nada. Yo creo que con esta están bien, no, tampoco es muy diferente. Coven nos puso la enfermedad, ¿no? Yo supongo que como tenemos mucha vida ya, a diferencia de la pre-alpha, creo que se encuentran más fáciles los hongos. Se dieron cuenta, aquí ya tengo 11. En la pre-alpha apenas había conseguido 11 después de todo el video. O 10 y algo, 17 creo, después de todo el video. Ahorita ya conseguí 11 y ya me comí varios. Quiero ver si hay diferentes... los brincos son más chicos. Y los sonidos son bastante diferentes. Aquí sí se escucha como pico una piedra, o bueno, una piedra más o menos chica. No me gusta el sonido. La verdad no me gusta nada el sonido. Suena muy chirriante, pero es lo que hay. Creo que ese sonido se conservó hasta el 1.3, ¿no? Porque yo me acuerdo de haberlo escuchado más veces, pero se eliminó de mi cabeza. Y creo que aquí estamos entrando a corrupción, o no sé, o se está haciendo como de noche. No, sí estamos entrando como una corrupción. Ah, estamos entrando a la corrupción, sí. Ya aquí ya existía la corrupción. Quería saber si ya existía o no. No sabemos cuánta vida tiene. Ah, sí. Tenemos que a fuerzas seleccionar encima de ellos, pero tienen muchísima vida. Bueno, también venimos con una espada de madera. ¡Uf! 10 de daño y no la rompes. Las espinas, yo creo que debieron de haberlos dejado así, ya que las espinas podían ser, pues, un buen impedimento, vaya. Pero no sé por qué no lo dejaron así. Esto es, creo que es un mineral, porque se ve diferente. A la verga, lo que hay de enemigos. Recordemos que no tenemos generación, entonces puede ser un poco complicado matar a 4 de estos, aunque tengan la inteligencia artificial. ¡Un mono! Ya entré. Así yo creo que sí me lo has hecho. Aquí Terraria ya reconoce que no es corrupción, o no tengo idea, porque me está poniendo la música de Terraria normal. Hola, o no sé si cambiaba la música conforme era corrupción o no. Me duele bastante en el alma que apenas estoy matando a 2 y llegan otros 2 a entrar aquí en la pelea. Oh my god, ¿cuántos van a venir? You betrayed me this way.
Güey, ya estoy hasta la puta madre de estos. Ya, por favor. Vete, es que quiero ver qué. ¿Qué mineral es? Me hace 15 daño. ¿Cuánto tienes vida? 25. A ver, vamos a ver si podemos picar esto. A la verga. No, era piedra. Fuck, güey. Ah, bueno, revivimos en el punto de spawn. Tampoco estábamos tan lejos del punto de spawn. Entonces yo puedo creer que puedo llegar otra vez ahí. Volvemos a entrar a la corrupción y ahora se hace rojas las nubes. A pesar de que estamos en corrupción y no en carmesí. Es interesante el cómo funcionaba esto aquí. Vuelvo a repetir, yo creo que debieron de haber dejado esa mecánica de las espinas que no se rompieran, que simplemente te rebotaran. O por ejemplo, que ya cuando tuvieras una armadura mejor. Ahora a ver un problema. A ver, vamos a picar esto a ver si podemos. No, si es piedra de ébano, ¿no? Yo pensé que era. Oh, mira, yo creo que con el pico los bajo más rápido, ¿no? Vamos a intentar huir de este señor. Y ya las. Mira, el retroceso del pico es bueno. No te voy a decir que no, entonces podría matarlos más rápido con esto. Pero salen muchísimos enemigos. Creo que la generación no estaba controlada aquí. La generación la pusieron como quisieron, en un modo aleatorio. Y simplemente es como. Salgan. Salgan a la escena. ¡Ah! Ya existieron los gusanos aquí. ¿Están escuchando? ¡Ah, la verga! Y es un gusanote. No, amigo, yo estoy más que muerto. Ya existían las flechas de fuego. Nunca se me hubiera imaginado que ya existieran aquí, ¿eh? Pero bueno, en la 1.0 ya existen las flechas de fuego, como podemos ver. No hay problema de iluminación en esta versión. Pero no sé cómo lo verán ustedes en el video. Ah, mira, ya existían los zombies aquí. Mi perro ladra. Mira, ya existen los zombies y los ojos. Entonces, si existen los ojos, mi teoría es que ya existía el ojo de Cthulhu aquí, entonces ya había jefes, pero vean, la generación de enemigos no está ni tantito controlada, güey. No, tú también no le sigas. Tengo dos perros, por si no se habían preguntado. Mira los girasoles, estos girasoles son los que están en. ¿Cómo se llama? En Minecraft, porque si se dan cuenta no son los nuevos girasoles que hay en 1.4, en 1.3, ¿cuándo salió? Son estos, son los viejísimos. Eso creo que lo había visto por ahí. Que si es referencia a Terraria. Ya lo habían confirmado por ahí. ¡Mira! Las antorchas servían debajo del agua. ¡Oh! Estos hombres se venían a meter al agua, güey. Se venían a seguir al agua. Quiero. Bueno, ya que estoy un poquito más que muerto, quiero ver si existía el. Daño por caída, pero no me dejó ver. Es muy complicado el Terraria, ¿eh? Es muy complicado el Terraria y no creo llegar hasta el final del mundo. ¿Se dan cuenta que no puedo sobrevivir? Bueno, más en la noche, ¿no? ¿Por qué no lo habrán dejado así? Era muy OP, yo creo. Ah, mira, sí había daño por caída, pero te aventaba para atrás. Qué raro. Como si tuviera un knockback el daño por caída. Ahí está. Es que es complicado más que nada porque no hay generación. Ah, mira, ya había estrellas caídas también. ¡Oh! Las Fallen Stars se pueden. Se pueden consumir. Y te dan maná, yo supongo. A ver, ya estoy saliendo lo más rápido que puedo hacia la derecha. Para ver si no se me generan enemigos. Porque me estoy dando cuenta que si voy rápido. Y bueno, más o menos ya se dieron cuenta que es como una noche. Que ya está amaneciendo, más o menos. A lo mejor puede. Entre el cambio de zombies y. Uf. Este zombie viene con todo, ¿eh? Yo diciendo, entre el cambio de zombies y slimes, pues podemos hacer algo. No mames, este zombie venía lo que venía. Lo bueno es que aquí sí podemos quitar bloques mientras brincamos. Es que me estorba ese bloque, pero no puedo quitarlo. ¿Por qué? Ah, es que. ¡Hombre! Aquí la madera se quitaba con la hacha. No se quitaba con el pico. A lo mejor se. Uy. Servían para crear las estrellas grandes, pero eran con 5, como está ahorita en la 1.0. No mames, te deja trabado. No mames, te deja trabado. No, qué puto asco, güey. Bueno, ahora entiendo por qué lo quitaron.
Vamos a intentarlo una última vez, ya con lo que queda, en estos 2 minutitos, a ver si llego. Así que yo voy despidiendo el video, a ver si puedo pasar de esa zona que no podía. Porque esto es adictivo, ¿eh? Esto es como, a ver, ¿cómo chingados no voy a poder pasar de esa puta zona? Y aquí ya podemos subir tranquilos, a gustos, quedan 2 minutitos de grabación, a ver si puedo pasar eso. Si no lo puedo pasar, a la chingada, yo me voy, yo me retiro. Así como muera, corto el video, ¿eh? Así que muchas gracias a los que vinieron, un saludo a todos. Así que vamos a ver, vamos a ver si me muero. Bueno, el arco ya quitará las espinas igual. Au. Lo malo es que así vayas entrando a esto, ya te encuentras con estos güeyes. No, puta.